Suscríbete aquí a tu canal Jasmine Makeover. Gracias por darle play a este video. Acabo de hacerme este tutorial. Es para ir al evento de ver a un concierto privado de Prince Roy. ¿What? Que me invitó Spring Latino y estoy muy 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 contenta de podérmelo llevar a ustedes. Quédate aquí en el video para que veas cómo me hice este maquillaje, cómo me hice esta transformación. Gracias Dios por el maquillaje. Así que quédate hasta el final. Cuando terminemos este video, síguete con nosotros porque vamos a ir al evento y tú vienes conmigo todo el camino. Y vamos a ver cómo sale todo esto. Yo estoy súper emocionada y súper contenta de que tú vengas conmigo. Así que vamos, ponte cómoda, vamos a ver qué tal. Aplicando un primer en la cara. Ustedes saben que esto ayuda muchísimo para los poros, para que no se vean tan dilatados y también para hacer que nuestro maquillaje resalte y dure muchísimo más. La base que me voy a estar aplicando es Dior y es en spray. Es una buena base y me duró bastante y la estoy difuminando con mi Beauty Blender. Y el próximo paso que voy a hacer es hacer un poco de contour en mi cara. Voy a utilizar colores oscuros y también colores claros, así utilizando un corrector claro y un corrector oscuro. Ustedes ya conocen este procedimiento, así que haré un poquito de rapidito este proceso para cámara. Ustedes ya saben que para tener un mejor efecto o un mejor resultado frente a cámaras o también en persona, para que nuestro maquillaje se vea un poquito mejor, hay que reafirmar un poco de lo que hicimos en crema, haciéndolo también en polvo. Así que eso es lo que estoy haciendo. Sigo contorneando un poco la cara ahora con el polvo para que quede todo un poco más perfecto. Luego me voy a aplicar mi rubor que ustedes me han visto siempre, es el Sunset de MAC. Y también voy a hacer las cejitas, pero esa parte no se las puse porque es muy larga. Si la quieren ver, me dejan saber. Ustedes tal vez no lo crean, pero comenzar una buena transición de colores hace un resultado increíble en nuestro look. Por eso siempre ven que yo comienzo desde colores más claros hasta más oscuros, tratando de crear una buena transición. Aquí ven ya dos tonalidades que he estado aplicando, como les repito, haciendo de colores más claros a más oscuros. Siempre dejando nuestro huesito como que el punto clave de llevarnos de donde comienza lo más oscuro, lo más claro. Aquí ven cómo voy aplicando los colores, dejándome llevar, repito, de más claro a más oscuro y así hacemos la profundidad de nuestro ojo. Ahora, en el párpado, solamente en la mitad de nuestro centro de párpado, vamos a aplicar esta sombra que es como un dorado con brillo, está preciosa, preciosa, preciosa. Y vamos a dejar nuestro lagrimal libre porque esa mitad del párpado vamos a aplicarle otro color, pero este es como un más champán platinado. Y ahí tenemos una transición bien bonita. Trata de difuminar un poquito esas líneas con una brocha de difuminar. Luego de aplicar sombra en nuestro lagrimal, en la parte de abajo de nuestro ojo, voy a aplicar este liner negro y lo voy a difuminar un poquito, pero también lo voy a aplicar en nuestro lagrimal del párpado de arriba. Ahora llegó el momento interesante. Voy a poner un poco de pegamento de glitter en el párpado, pero solamente en el centro donde pusimos la primera sombrita. Y ahí vamos a poner este glitter que es de NYX, que es hermoso, queda súper lindo y cada vez que parpadeas como que la gente se hipnotiza con esos brillitos. Vamos a poner únicamente ahí en las dos áreas de nuestro párpado y después vamos a poner liner líquido. Yo escogí mate y es hermoso este que utilizo de NYX y espero que el resultado a ti te sea igual, porque de verdad que está súper lindo este look para año nuevo, para navidad, no importa, está hermoso para fiestas, para celebrar. Ya aplicamos máscara y pestañas porque esto tiene que resaltar muchísimo con esos dos detalles, pero ahora llegó el momento del glow y estoy utilizando este nuevo iluminador de Larimar Theory, de verdad que me fascina, me encanta, se los recomiendo chicas, de verdad. Ahora vamos a la boquita y en la boquita voy a utilizar dos
herramientas. Una es el liner de Kylie Jenner y el otro es uno de los labiales mates de NYX, que es el Lingerie. Y este resultado pues me da un labial completamente nude y mate, ya que quiero que la atención se vaya completamente a los ojos esta noche. Haciendo vlogs para este canal, pero ya llegamos, ya vamos a empezar a caminar, así que bienvenidos aquí a este vlog. Vamos a ver qué tal. Hola Alejandro. Hola chicas y chicos. Miren qué guapo. Ay, perdón, es que estoy enamorada de él. Y bueno, ya nos vamos a seguir quedando el outfit que me puse. Tengo una que lucir. Y así va quedando, voy a hacer maquillaje en una luz más natural. ¡Ramos! ¡Hola! Nos dieron estas pulseritas. Puse la cámara. Le puse la cámara en la cara. Nos dieron esta pulserita que dice Royce Horse Ring. Tengo que convulsionar. No, es lo primero que él me dijo, ahora no te me vas a perder. Y yo, no, no te me vas a perder. Bueno, a pasarla bonito, a ver qué tal, cómo está desarrollándose todo esto. Así que acompáñenos un poquito más. Un bar, veo bebidas, veo tragos. Lo que a él le gusta, o sea. La realidad es que me iba para aquella dirección porque no vi el bar que estaba acá al lado mío. Bueno, les cuento que ya llegamos a casa, pasamos súper rico, bailamos muchísimo con muchas personas bien lindas que nos llevaron hasta allá con la gente de Spring y me dieron esta bolsita. Ahí está. Vamos a ver qué hay adentro, porque en todo el viaje me tuvo mucha, mucha curiosidad. Y antes de acabar este video para ustedes, quería mostrarles a ver qué había aquí. Ok, lo primero que veo es una postal de Prince Roy que dice Happy Holidays. Qué divertido será para él hacer este tipo de cosas en Navidad. Oh, y está la camisa que él tiene puesta. Les muestro, espérense. Ok, este suéter dice feliz la mitad. Y la parte de atrás dice, cuando lo pones en reversa también dice feliz la mitad. Ahí está un Santa hablando por teléfono. Unos renos. Qué gracioso. Y pues se parece bastante al suéter que usa Prince Roy en esta promoción de Navidad. Pero nada, hasta aquí les dejo el video. Espero que les haya gustado este tutorial. Que lo pongan en práctica, hayan aprendido un poquito. Los quiero un montón. Y gracias.